you are gone now. Hard to think of an easy way to start. It's over. Give me what I want. Think of what you did today, how it's gonna be. I've got a bunch of real good reasons that I'm needing you to see. I can't be holding this feeling of all that you've forgotten is us. Y otros arácnidos, por ejemplo, de escorpiones, y también es especialista en accidentes ofídicos. Entonces, qué mejor que haberle invitado a ella, porque además de ser una extraordinaria persona, fue alumna de la Universidad Mayor de San Andrés, se graduó allí, y lo más interesante es que fue auxiliar de docencia de la Cátedra de Parasitología. Y ahora es una profesional destacada en el Brasil, trabajando específicamente en lo que ahora ha motivado que le invitemos. Justamente estamos en un momento en el que se ha empezado a hablar de las viudas negras como una gran novedad, y vamos a ver que no es una novedad, sencillamente que sí nos tocó vivir un momento complejo. Entonces, definitivamente estamos muy contentos con la doctora Pacesa Torres, ¿no? Yo le pediría que active su cámara, por favor, para que ya la vayan conociendo. Y estamos contentísimos. Bueno, porque además de tener una gran especialista, tenemos una gran amiga, ¿no? Aquí los de la cátedra la queremos mucho. Y pues bueno, hemos hablado ya para poder trabajar a nivel de investigación conjuntamente. Entonces, yo voy a empezar con una introducción nada más para contextualizar la razón de por qué estamos haciendo esto. Bueno, me imagino que todos ustedes ya tienen bien claro, ¿no? El por qué estamos justamente en este momento hablando de las viudas negras, ¿no? En general, yo me imagino que a todo el mundo le ha pasado, cuando hablan de viudas negras, uno se imagina arañas grandes, ¿no? Así bien que asustan. Y sin embargo, son unas maravillosas arañas pequeñas que, de hecho, bueno, tienen el problema de que pueden provocar enfermedad y muerte.
¿no? Entonces, bueno, ¿ya se ve mi pantalla? Por favor, me dicen. Sí, se ve. Bien. Entonces, aquí nada más, ¿no? O sea, ya había presentado a la doctora que nos honra con su presencia. Ya trabaja en la unidad de atención de urgencias de Santa Lucía y en el Hospital de Clínicas Radamés Nardini de Brasil. Y específicamente, ¿sí? Ella ha realizado sus estudios sobre animales ponzoñosos. Entonces, yo le he pedido por esa razón que, dado que empezamos con una imagen que quiero mostrarles, que en su momento causó gracia, pero imagínense, esto ha sido noticia mundial, porque esta es, vean, en español, en un periódico internacional, dice: tres niños en Bolivia dejan que viuda negra los pique para convertirse en el hombre araña. Y vean, y no solamente ha sido en países latinoamericanos de habla española, sino que ha sido una noticia pues mundial en todas partes, porque aquí ven, es otra noticia en un periódico de Europa. Entonces, eso fue el año pasado, en mayo. Esta es otra noticia que tiene que ver ya, pero con... Esto es de Paraguay, ¿no? Y dice: pequeña viuda negra le picó mientras dormía. Ahora el hombre está grave en terapia intensiva. ¿Y por qué quería poner esta imagen? Porque vean, es tan pequeña la araña. Es una imagen muy bonita para mostrar el tamaño tan pequeño de la araña. Y además ustedes vean las fechas. Habla del 25 de diciembre del 2020. Y es el mismo periódico después, y es del 26 de diciembre del 2020. Es decir, murió el hombre picado por una viuda negra, invasión en Basio y sin antídotos en el país. También es importante tomar en cuenta que no existía, digamos, cómo manejar el caso en Paraguay. Esto es una noticia de Paraguay. Luego ya tenemos la situación más triste que nos ha tocado vivir aquí en el país, sobre el fallecimiento de una persona, ¿no? De una muchacha que fue picada en Cochabamba, quedó con un serio daño neurológico y al poco tiempo falleció. Y esta es la última noticia. Entonces, todo esto ha sido, digamos, una motivación para empezar a hablar de las arañas. Pero además de esto, ustedes en el ángulo superior izquierdo tienen una viuda negra, y esa es la viuda negra que han identificado nuestros colegas en la Universidad Técnica de Oruro, ¿no? Es la primera vez que nosotros tenemos conocimiento de viudas negras en Oruro, por el clima frío. Ustedes saben que al final Oruro es altiplano, solamente altiplano. Entonces, esa del ángulo superior izquierdo es la araña que identificaron, y definitivamente es una viuda negra, pero no es Lactrodectus mactans. Ustedes pueden ver ahí, debajo de esa araña está Lactrodectus mactans, y es la parte ventral, ¿no? Esa típica imagen desde el log de arena es la que caracteriza a la principal viuda negra. Pero ojo, no es la viuda negra nada más, son las viudas negras. Y al lado de esta imagen tenemos otra. Esa foto la hemos hecho nosotros hoy día, y justamente es una de las arañas que tenemos de una de las colecciones, las que hemos ido mostrando a los alumnos en las prácticas, y ustedes pueden ver que se parece a esta, pero no es la misma. De todas formas, entonces, suponíamos que pudiese ser la misma, pero puede haber una variación y de todas formas ser una misma especie o ser otra. También vamos viendo que la morfología va cambiando, solamente en la ornamentación, y cambia bastante, pero en general se mantiene entre un color negro y rojo, ¿sí? Pero ojo, una de las cosas es que no todas las arañas viudas negras que se denominan del género Latrodectus son oscuras, porque también aquí tenemos Latrodectus geometricus, que se habla de ya no la viuda negra, sino la viuda parda, ¿sí? Pero ojo, no hay que confundir con otra parda, que es otra araña del género Loxosceles. ¿Por qué es importante mencionar esto? Solamente
Les quiero mostrar esto para motivarles porque en nuestro país se han identificado diferentes formas y por lo tanto probablemente correspondan a diferentes especies. Pero si nos damos cuenta aquí, el patrón común es como que son negras con rojo. Pero ojo, aquí tienen ustedes una negra que tiene un color más o menos entre rojo y naranja. Pero esta no es una viuda negra, es una esteatoda, que es una falsa viuda negra, que tiene poca importancia médica, porque sí puede provocar algunos accidentes, pero no como las viudas negras. Pero vean, lo importante es que esta varía desde un color negro hasta un color café, y las manchas desde un color rojo pasando por naranja o amarillo hasta blanco. Entonces, si son una misma especie. Y esta es una de las más frecuentes, que también es una falsa viuda negra, pero vean, más o menos, si no, en algún momento podemos confundir a estas arañas. Estas son las peligrosas y estas son poco peligrosas. Sin embargo, hay una que es también esteatoda, que ha sido relacionada con algunos accidentes. Ahora, vean, entonces, esta que es también una viuda, ¿sí?, se parece a estas otras, más que a las que son de su género. Entonces es muy importante, y esto es para motivar, porque definitivamente en nuestro país se han hecho algunos estudios, bueno, es uno, prácticamente una publicación, ¿no?, de nuestro amigo el doctor Patrick Gill, ¿sí?, y la doctora María Gine Castro, que es la actual viceministra. Entonces, aquí hay los lugares donde identificaron la presencia de arañas, y aquí tienen unas imágenes que estarían mostrando la diferente morfología. Entonces ellos no tratan de llegar a especies, sin embargo definen la presencia de Latrodectus. Y nosotros identificamos esto ya hace bastantes años, estamos hablando de más o menos 20 años atrás, ¿no? Y lo importante de esto es que, vean, esta es la de Oruro, esta es una de las que encontramos, y miren, esta pareciera que ya corresponde a esta, a la que más se parece, porque no se parece a las otras. Y esta es la Latrodectus quartus, esta es una foto de la Argentina, pareciera que es, pero si uno se fija con detalle, no corresponde. Entonces, sencillamente, quiero empezar indicando de que hay arañas del género Latrodectus, hay viudas negras en nuestro país, y seguramente que hay mucho más de lo que conocemos hasta el momento, y lo importante es trabajar sobre esto, por un lado, digamos, trabajo de los biólogos, sobre todo, para identificar especies, para identificar su dispersión y tener en cuenta tanto los médicos como los habitantes de que pueden existir accidentes por estas arañas. Y con eso, pues, nada más yo quería introducir para que la doctora, nuestra invitada de lujo, nos pueda hablar justamente un poco de las arañas y básicamente de los accidentes que se pueden tener por estas arañas. Muchas gracias, doctora Pacesa Quispe. Por favor, el auditorio, pues bueno, las pantallas son suyas. Muchas gracias. No la veo a Pacesa, creo que se ha salido. Ah, no, aquí está. Ya está. Sí. Necesito que desactiven para que pueda compartir mis slides. Ok. Eddie, por favor, puedes desactivar. Ya está. Sí, ya. Ya he compartido, ¿sabes? Ya, perfecto. Okay. Voy a intentar identificar. Bueno. Y qué pena, aún no estoy pudiendo compartir. Me parece que no estoy habilitada aún para poder compartir.
Ahora sí. Ahora sí, doctora. Ya, muchísimas gracias. Sí, se puede. Estoy compartiendo, es que no estoy. La vemos, vemos sus slides y la escuchamos bien. Ya, perfecto. No sé por qué, pero he salido de la cámara y no estoy pudiendo conectarme. Ahora sí me parece. Creo que ya, ¿no? No la vemos todavía. A ver, denme un minuto. Pero ahora sí la vemos. Ahora sí. Genial. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Es una, con mucha alegría puedo responder esta invitación. Recording in progress. Claro. Muchísimas gracias, doctor Martínez, por la invitación. Y claro, es una inmensa alegría de estar en casa, vamos a decir nuevamente, ¿no? Que fui parte de la familia de los parásitos, voy a decir, allá de la cátedra. Entonces, con mucha felicidad, pues me alegro de poder responder a esta invitación. Y bueno, hablar sobre Lactrodectus en Bolivia, me parecía solamente hablar, hacer la destacar una cosa, como el doctor Martínez dijo, yo voy a rescatar sus palabras, como dijo, no es un problema reciente, no es un agravo que sea en estos últimos tiempos aparecido, ¿no? Claramente nos ha mostrado un artículo del doctor Jill Patrick, ya con ese levantamiento, esa experiencia que tiene Bolivia. Entonces, he querido traer una cosa más, un poquito más grande. Voy a hablar sobre accidentes por aracnidios en general y voy a hablar, claro, sobre también, entre esos, Lactrodectus. Bueno, en relación a la taxonomía, las arañas son parte del reino Animalia, del filium Artrópoda, del subfilium Cleticerata y la clase aracnidios. Cuando estamos hablando de aracnidios, no solamente estamos hablando de arañas, sino estamos hablando de otros grupos, principalmente que están compuestos por escorpiones, por ácaros, las rapatas y específicamente las arañas. Ya se han descrito más de 70.000 especies distribuidas por todo el mundo y la mayoría de ellas es inofensiva para los seres humanos, pero nosotros sabemos que cada día dentro de la taxonomía eso cambia y muchas veces estamos viendo en algunos artículos hasta más de 100.000 especies ya descritas. Aquí quiero mostrarles, por favor, aquí este es una araña, es relativamente fácil la identificación, vamos a decir, claro que nosotros no somos expertos en poder decir qué especie y subespecie, ¿no? Pero fácilmente podemos, no vamos a confundir un escorpión con una araña o un chulupi con una araña, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, ya en la macroscopía podemos observar que tiene un una parte que es cefálica, ¿no? Y un cefalotórax y un abdomen, está dividido en dos partes, y tiene un exoesqueleto que cubre, que eso hace que, digamos, que está recubierta por quitina, hace que no se deshidrate, que no elimine mucho líquido, mucha agua, entonces es un elemento de protección que tiene, y por fuera tienen una vamos a decir, está recubierto por pelos, son pelos pequeños, dependiendo de la especie, las vamos a ver, y ellos son, no ven tan bien, así como las serpientes, no, ellos no tienen una visión extraordinaria, por el contrario, ellos se tienen que dotar de varios pares de ojos para poder ver alguna cosa. Entonces, vean, tienen, dependiendo de la especie, tenemos entre 6 a 8 ojos que pueden estar distribuidas tanto por la parte anterior, posterior o laterales, ¿ya? Y en la parte anterior donde está el cefalotórax, nosotros podemos ver donde tienen los pedipalpos y tienen las quelíceras, donde se encuentran el órgano que es llamado la glándula de veneno, que es el encargado de inocular el veneno a las personas. Aquí podemos observar que vean, es una tabla donde estamos comparando las características de los principales géneros de arañas. ¿Cuáles son esos géneros de importancia médica? Serían el género Phoneotra, el género Loxosceles y el Lactrodectus.
Las foneutras, que son las arañas grandes, son llamadas arañas armateras, que el tamaño, el cuerpo más o menos llega a medir unos 3 centímetros y la totalidad, juntando las patas, más o menos 15 centímetros. La Loxosceles es una araña pequeña, vamos a decir, 1 centímetro a lo mucho, con unas patas bien frágiles, que no están dotadas de pelos, más o menos llegan a medir 3 centímetros, y la Lactrodectus, que también son relativamente pequeñas, más o menos llegan a medir 1.5 centímetros y en su totalidad más o menos 3 centímetros. Entonces, vean, cuando analizamos la parte de los ojos para poder reconocer a la especie, las foneutras, vean que tienen 2 anteriores, 2 posteriores y laterales, y las Loxosceles más o menos tienen anteriores y laterales, y la Lactrodectus es aquella que tiene en sus tiene 2 fileras, una anterior y una posterior, con cuatro ojos anteriores y 4 posteriores, al total 8 ojos. ¿Ya? ¿Y ellas dónde ellas viven? Dependiendo del tipo de araña, ellos tienen un hábitat más o menos específico. Por ejemplo, la foneutra, que es la araña grande, que son las armateras. Las llamamos armateras porque ellas son agresivas, ellas avanzan, ellas atacan realmente. Están en bananeras, en terrenos baldíos, en zonas rurales, junto a residencias que han sido abandonadas, en huecos, en troncos de árboles. ¿Por qué? Porque ellas no tejen la tela, entonces no tienen una tela de araña. Ellas se abrigan en lugares oscuros, donde puedan estar aisladas, ¿no? Entonces se aprovechan de lugares más oscuros donde pueden estar albergadas. La araña marrón, por el contrario, ella sí tiene la capacidad de hacer tejer su propia tela, y ella se encuentra más o menos en la cáscara de árboles, en hojas secas, en palmeras, y sí en lugares más aislados, más oscuros, que no tengan movimentación, como ser en garajes, en lugares que, digamos, una casa que no la está, de una casa de campo que no siempre ha sido visitada, entonces ellos sí se aprovechan de estar, entonces son intradomiciliares. La Lactrodectus, ella es peridomiciliar, se encuentra más en áreas rurales, generalmente son llamadas como arañas de las plantaciones de trigo, de avén, de lino, algodón y todo eso, entonces son peridomiciliares. Aquí les muestro una foneutra que yo les había dicho que es una araña de grande porte, es grande, vean que ella es grande y vean que sí está cubierta realmente de unas cerdas, la verdad no son pelos, son unas cerdas, que muchas veces con las patas posteriores ellas se defienden como amedrontando al depredador, ¿no? Entonces van atacando, así levantando las patas posteriores para parecer más grandes de las que son, para poder ahuyentar a sus predadores. Ellas sueltan esas cerdas y pueden producir también alguna reacción califorme, y cuando ellas pican, ellas producen bastante dolor. Vean, aquí yo tengo, estoy mostrando más algunas fotografías ya bien definidas de algunos locales, por ejemplo, en el Brasil, aquí estamos viendo bastante, vemos aquí en todo, aquí en Bolivia, la verdad, tenemos la presencia de ella, pero en este artículo que fue publicado en 2017 por el equipo de Bucaretti y Bertani, que son brasileros, lo han identificado, por lo menos aquí, en Bolivia, no lo han identificado, pero sí sabemos la presencia de ella, y vean, ampliamente distribuida en el Brasil y en los países fronterizos también. Este es otro tipo de foneutra, foneutra reidri. Vean también por el mismo grupo, mostrando aquí en las hojas de las bananas, vean, son bastante grandes, como les había dicho, ¿no? Aquí ya su presencia, la foneutra boliviensis, que sí se encuentra en Bolivia y también, miren, en Paraguay, está en el Perú, está en el Brasil, ampliamente distribuida y hasta en América Central. ¿Qué podemos hablar en relación al mecanismo de acción del veneno?
Los componentes más abundantes encuentranse en el veneno de Phoneotria nigribensis, que es una de las Phoneotrias más estudiadas, ¿no? Entonces, el veneno es más estudiado de las especies pertenecientes a este género. Existen varios peptidios ricos en cisteína y ya se han aislado aproximadamente 100 componentes. Y estos componentes generalmente actúan a nivel de los canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, ¿qué hacen? Este veneno es neurotóxico y está relacionado con los efectos de activar o retrasar la inactivación de estos canales. Entonces, los canales de sodio que, bueno, no he puesto, más o menos vamos a imaginar es ese canal de sodio con cuatro sitios homólogos. Estos cuatro sitios tienen sus subunidades. Entonces, aquí es cualquier canal de sodio de la célula. Vamos a pensar en eso. Entonces, el veneno en vez de la célula despolarizar por los propios mecanismos fisiológicos del organismo, ¿qué pasa? El veneno va a ocupar el lugar y hace que esto se active o apenas retarde la activación. Y si él actúa a nivel del canal de sodio, de los canales de sodio, pues por ende tendremos la presencia de dolor, y es un dolor activo, agudo, ¿ya? En Phoneotria, una cosa que realmente nos ayuda mucho a hacer el diagnóstico, porque no todas las personas llevan a la araña hasta el pronto socorro, pero sí podemos identificar por la epidemiología, por saber qué es lo que estaba haciendo el individuo, qué se encontraba haciendo. Muchas veces está relacionado con un accidente de trabajo. Son jardineros, muchas veces que estaban así, o gente que estaba en el campo trabajando en la colecta de alimentos, y así sabemos más o menos qué el individuo estaba haciendo y que realmente podría ser picado por una araña. Bueno, cuando llevan al espécimen es más fácil de poder identificar, pero a veces solamente con la clínica tenemos que tener este desafío de hacer el diagnóstico. Y una dica importante es que realmente el accidente es centrífugo al cuerpo. Vean, es centrífugo. Entonces, realmente es antebrazo y brazo, muslo, piernas, pie, manos, dedos. Es el local donde son realmente picados estas personas. No, eso es una cosa interesante. Aquí esta sigla, Hospital Vital Brasil, la verdad es el mayor centro de referencia de Latinoamérica después de Clodomiro Picado de Costa Rica, que es referencia en tratamiento de accidentes por animales ponzoñosos. Entonces, se ha hecho un levantamiento aquí para ver solamente cuáles eran las circunstancias en que el individuo había sido accidentado. Entonces, de 127 personas, era un total de 331 pacientes, 127 estaban haciendo la limpieza dentro de casa y fueron picados. 67 personas estaban calzando, estaban vistiéndose el zapato y fueron picados, manipulando frutas y legumbres en 53 individuos. Otras actividades que no fueron relatadas o fueron totalmente diferentes, 73. Y en tres de ellos apenas no se sabía qué es lo que estaban haciendo cuando se habían accidentado. La acción de los venenos de Phoneotria. Entonces, nosotros ya habíamos dicho que activan los canales, activan o retardan la actividad de los canales de sodio. Estos van a actuar a nivel sensitivo, ya despolarizando las terminaciones nerviosas, o sea, las terminaciones motoras, y a nivel también del sistema nervioso autónomo, haciendo la liberación de acetilcolina, que es la responsable de toda esta actividad que nosotros habíamos dicho que es en relación a la presencia de dolor. Y una cosa interesante, que la picada de arañas, el dolor es muy agudo, es importantísimo. Es un dolor que pues no le deja al individuo en casa. En menos de una hora, 70% de los pacientes ya están dentro de una unidad de atendimiento, porque el dolor es extremadamente lancinante, es dolor
agudo. Entonces, van a procura de atendimiento. Esta es una foto, pero es una foto bien antigua del Hospital Vital Brasil, de los archivos que he podido recolectar. Vean, no sé si da para ver, pero está apareciendo un pancito, un bien hinchado, briloso, es el edema que produjo la picada. ¿Ya? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Así que llega el paciente, se le hace un tratamiento, se le hace un tratamiento local, se le hace un abordaje local, haciendo que una cosa bien fácil es hacer, aplicar la escala del dolor. Entonces, se clasifica el dolor. Si el dolor es leve, se le dan analgésicos normales, analgésicos orales como el paracetamol o la dipirona. Lavar siempre el local con agua tibia. El veneno tiene la capacidad de ser termolábil, entonces termolábil. Entonces yo le coloco una bolsa, por ejemplo en el Hospital Vital Brasil, nosotros tenemos una bolsa ya, bolsita con aguas tibias, que cuando el paciente llega y nos dice que fue picado por una araña, ya se le entrega para que el individuo aplique en el local de la picada, que generalmente son extremidades, son dedos de las manos o de los pies, y va colocando mientras se realiza la ficha de atendimiento, donde se va levantando los datos, presentación de documentos, pero por lo menos ya se le alivia el dolor. Otra cosa también que se utiliza bastante para el dolor es el opioide flaco, que sería un tramadol, que se le hace. Raramente hemos hecho el uso de morfina para el tratamiento de estos accidentes. Cuando el dolor es intenso, se hace bloqueo anestésico con lidocaína al 2%. Si es necesario, se llega a realizar hasta 3 infiltraciones con intervalo de 1 hora cada una. Después de cada infiltración, se le hace un bloqueo troncular. O sea, que en el local de la picada no necesariamente yo tengo que infiltrar, porque a veces es dedo y no hay mucho que aplicar, entonces, o es un niño. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer un bloqueo troncular para poder adormecer todo ese dedo, ¿no? Y en 1 hora yo hago, le puedo reevaluar para ver si tiene condiciones de que yo pueda hacer nuevamente, haga o no para que se pueda hacer o no para que se pueda o no hacer nuevamente otra reaplicación en 1 hora. Nunca hacemos menor a 1 hora, y sí también puedo hacer asociado. Puedo darle una medicación vía oral y hacer para que yo pueda dar continuidad al tratamiento, porque no pretendo internar ese paciente. 90% de los accidentes que pasan o que vienen al pronto socorro son clasificados como leve. Estoy hablando de la clasificación en general del accidente. A pesar que el dolor sea intenso, yo hago un abordaje del dolor, puedo hacer con analgésicos endovenosos, puedo ir asociando. Eso es importante. En los niños, la dosis preconizada para los niños es de... Hago de 0.5 a 1 ml en adultos y en los... disculpen, de 0.5... disculpen, estaba recibiendo una llamada. Disculpen. La dosis preconizada para los niños es de 0.5 ml a 1 ml. Y para los adultos llego a usar hasta 4 ml para hacer la infiltración. Más o menos el efecto anestésico de la lidocaína dura en general entre 2 y 8 horas, y la dosis máxima no debe ultrapasar 7 miligramos por kilo por día. Entonces, después de 1 hora, ya aproximándose la hora, a veces lo llamo al paciente para evaluarlo y aún tiene un dolor intenso. Entonces, nuevamente hago la infiltración y dejo de nuevo en observación para que nuevamente le haga la reevaluación. Cuando el dolor es intenso o un niño que estoy teniendo dificultades para hacer la evaluación de la escala del dolor, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tengo que dejarle en observación. Muchas veces tengo que internar ese niño antes de mandarle para casa. En los adultos ya acaba siendo un poquito más fácil, porque el adulto sí sabe especificar con seguridad si está teniendo o no está teniendo dolor, diferente de un niño
que muchas veces es difícil, apenas por el llanto tengo que hacer la aplicación de la escala del dolor. Para los chiquitos más grandes puedo mostrarles las caritas y mostrarles si está feliz, si está triste, y yo hago esa aplicación, esa evaluación con la escala del dolor. Bueno, ¿cómo yo clasifico? Les voy a poner lo siguiente: no llevaron a la araña, pienso que es un accidente por araña y tengo que clasificarlo. El Ministerio de Salud, la clasificación es hecho según la clínica. Entonces, es esencialmente clínico. Un accidente es clasificado como leve cuando hay manifestaciones locales, como el dolor, puede haber edema, un poquito de eritema. Puede haber sudoresis en el local, piloerección, parestesias, eventualmente puede haber taquicardia o puede haber agitación secundaria al dolor. Después de haber abordado el dolor adecuadamente, haber hecho bloqueo anestésico, haber hecho analgesia, haber hecho un buen manejo del dolor, estos síntomas como taquicardia y agitación tienen que remitir, pero si no remiten, prácticamente este algoritmo va a caer al moderado, donde el cuadro local puede estar asociado a sudoresis, a taquicardia, vómitos, ocasionalmente agitación e hipertensión arterial, ¿no? Como les decía, 90% de los accidentes son clasificados como leves. Por tanto, no hay necesidad de usar un antiveneno, un suero específico. Entonces, no se les aplica. Apenas se hace observación clínica, anestesia en el local, analgesia vía oral, que se puede dar un paracetamol o una dipirona, y pues le dejo en observación un par de horas y les mando para casa con seguridad, claro, orientándole al paciente o a la mamá de los chiquitos, diciéndoles que ellos tienen que volver caso hubiera cualquier síntoma de gravedad. Ya en los casos moderados, sí, ya hay indicación de usar 3 ampollas de suero antiaracnídeo, la vía de aplicación es endovenosa. En los niños que están clasificados como moderados menores de 7 años, sí se les da el suero antiaracnídeo. Pero esto recientemente, por lo menos aquí en el Brasil, lo han modificado y les estamos aplicando a los chicos menores de 10 años, porque sí hemos visto una alta tasa de complicación de estos niños, generalmente menores de 10 años. Entonces, un chiquito que ha sido picado, que tenga 10 añitos y está con un cuadro moderado, con bastante sudores, taquicárdico, está vomitando, está agitado, está con hipertensión, sí, ya le damos el antiveneno endovenoso. ¿Ya? Y sí, claro que una cosa que quiero recordarles mucho es que el antiveneno, si tendríamos que darle una obligación al antiveneno, sería neutralizar el veneno circulante. Entonces, no esperemos que después de darle el antiveneno no tenga dolor. Él va a tener dolor porque el veneno ya hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, sí va a tener dolor. Por tanto, no puedo olvidarme, una vez que le he dado el antiveneno, no puedo olvidarme que el antiveneno va a ser responsable de evitar el dolor. El dolor existirá, entonces tengo que dar analgesia. Es una cosa que realmente cuando nos llaman para preguntar cómo debo conducir el caso, muchas veces ellos se olvidan, dicen, pero le he dado el antiveneno, el paciente aún está con dolor. Sí, estará con dolor. Por tanto, entonces no debo olvidarme. Le doy el antiveneno para neutralizar el veneno circulante, pero sí le doy un analgésico o hago un bloqueo del local si el dolor es importante. Y en los casos moderados que han recibido el antiveneno, son pacientes que tengo que internarlos. En los casos graves, donde las manifestaciones locales ya están realmente, han sido, vamos a decir, escondidas por los síntomas sistémicos que el paciente tiene. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene postración, tiene sudoresis profunda. El niño llega en la sala del pronto socorro y hay que cambiarle la sábana. ¿Por qué? Porque está mojada de tanto que está transpirando, está sudorético, y ellos hacen disautonomía, tanto tienen hipotensión, de aquí a poco tienen hipertensión.
Ya en los niñitos chiquitos se les tienen erección del penis, que se llama como priapismo, ¿sí? Es raro, pero sí puede ser observado. Hay también síntomas vagales como diarrea, bradicardia, arritmias cardíacas, ¿no? Arritmias respiratorias. Puede haber contracturas en los casos graves. Algunos pacientes, hay relatos de casos de intoxicaciones graves que pueden tener convulsiones, cianosis. Y cómo recordarles que yo había dicho, ellos están actuando a nivel de los canales de sodio-potasio. Entonces, ¿qué hacen? Ellos sí van a hacer arritmia cardíaca, porque todo es en función a estas bombas de sodio-potasio, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Hay una disfunción de bomba, disfunción cardíaca aguda. Entonces, muchos de los pacientes pequeñitos, principalmente esos pequeños, pueden evolucionar con edema agudo de pulmón y choque. En estos pacientitos se les conduce ya en terapia intensiva. No es difícil no reconocer estos pacientes. Son pacientitos que llegan ya con una hora, dos horas de lo que llegaron al pronto socorro. Son pacientes que están transpirando, están vomitando sin parar. Se le mide la presión, está bradicardia, está hipotenso, de aquí de un poquito ya están hipertensos, están haciendo esa disautonomía. Son niños que hay que conducirlos en terapia intensiva. Realmente el grupo más vulnerable son los niños menores de 10 años. 6 ampollas de suero antiaracnídeo se les aplica, endovenoso y claro, se les hace conducción como cualquier otro tipo de agravo en soporte de UTI, ¿no? La única cosa que, digamos, siempre les recomendamos a que hagan una hidratación cautelosa. ¿Por qué? Porque si estamos pensando que tienen disautonomía, ellos pueden hacer edema agudo de pulmón. Pero después que reciben el antiveneno, fácilmente estos niños salen de alta rápidamente de la terapia intensiva. El suero antiaracnídeo, que sería el antiveneno, está indicado en todos los casos graves, como les había dicho, y así como en los niños menores de 10 años. Esto lo he puesto solamente para poder resaltar que esto es súper importante, porque aquí nosotros en el Brasil tenemos muchos casos de procesos de médicos donde no les han dado antiveneno porque siento que, digamos, el Sistema Único de Salud lo cubre, pero pues porque pensaron que no era necesario, porque el niño estaba bien, pero que estaba moderado y de aquí a poco peoró y acabó yendo para fallecer, ¿no? Con muerte. Entonces, eso es súper importante, por eso es que lo resalto diciendo que los casos graves, los moderados y los graves, deben recibir antiveneno. Y los niños menores de 10 años, sí, ya con casos moderados, deben recibir el antiveneno. En los casos, felizmente, puedo decirles que 90% de los accidentes son leves, solamente con tratamiento del dolor ya tienen condiciones de alta. Ya, y todos los pacientes críticamente graves o enfermos deben ser internados en la unidad de cuidados intensivos para el seguimiento de trastornos hemodinámicos y respiratorios. Claro que si el paciente está evolucionando con insuficiencia respiratoria, tal vez necesite de una ventilación mecánica. Ya, en relación a los exámenes laboratoriales que debo pedir, ¿no? Es diferente de los accidentes por serpientes, que yo puedo pedir un hemograma y ver tal vez que tengo una plaqueta baja o que tengo un trastorno de coagulación, que tenga un tiempo de coagulación alargado. Aquí es muy inespecífico. Entonces, el diagnóstico, nuevamente lo digo, es netamente clínico. Y cuando lo traen el aracnídeo o lo traen el agente causal, pues es más fácil, pero cuando no lo traen es el gran desafío, ¿no? Entonces, ¿puedo pedir un hemograma? Sí puedo pedirle, pero es muy inespecífico. Muchas veces veo una leucocitosis con neutrófilos, puede haber una hiperglucemia y acidosis metabólica en los casos más graves, que sí está, que es esperado. Nosotros tenemos aquí un fluxograma para el manejo de fonoautismo, donde es bien sencillo de utilizarlo. Yo veo aquí la araña, ¿se ha traído o no se ha traído la araña? Ya, si no lo ha traído, es una foneutra probable. Si lo ha llevado y está identificado, es un accidente por foneutra confirmada. Y aquello que les había dicho, lo clasifico como leve cuando le doy solamente alivio para el dolor. Lo clasifico como moderado
en los pacientitos, si tiene menor que 7 años y él tiene solo tiene síntomas del dolor, entonces hago alivio del dolor. Si el niño tiene manifestaciones sistémicas ya que clasifican como moderado, aquí, como les dije, se ha modificado, son 10 años, no son más 7 años, le doy 3 ampollas de antiveneno y en los casos graves, terapia intensiva y 6 ampollas. Así bien facilito que es una cosa que hay que tenerlo en el celular para poder ver y poder hacerlo bien. Voy a pasar rápidamente al oxosteles, que también lo he visto que se llama como araña del rincón. Allá en el Brasil lo llamamos como araña marrón, como decir una araña café lo llama, ¿no? Aquí se le llama en Bolivia araña del rincón. Ya, vean, esta es una foto con varios aumentos a la microscopía, claro, pero realmente es una araña bien pequeñita, más o menos de 1 centímetro, con unas insignificantes patas delgadas y frágiles, pero que sí hacen grandes destrucciones en el organismo. Entonces, se ha cortado el audio. Pasesa, se cortó el audio. Creo que has perdido la señal. Vamos a esperar un momento, por favor, que la doctora Pasesa se vuelva a conectar. Doctor Martínez, ¿le puede contactar por WhatsApp? Sí, gone, you are gone now. Hard to think of an easy way to start. It's over. Give me what I want. Think of what you did today, how it's gonna be. I've got a bunch of real good reasons that I'm needing you to see. I can't keep holding this feeling of all that you've forgotten is us. Time's up, you're gone today. Nothing could make you stay. You are finished with me for now. Bueno, disculpen por favor, acabo de hablar con la doctora, ha perdido la señal, está en la unidad de terapia intensiva ella en su trabajo, entonces está tratando de conectarse nuevamente, por favor. Finished with me for now.
Doctora Pacesa, ya está nuevamente en la reunión y ya es coanfitriona nuevamente, puede compartir su pantalla. No sé si nos escucha. Tiene el micrófono apagado y la cámara también, pero a ver. Ya le he habilitado como coanfitriona, doctora. Ya, perfecto, gracias. Es que estaba aquí, estoy luchando con la tecnología. Como todos. Como todos. Ay. Yo no sé, creo que cayó en esta parte, ¿fue? Un poco más atrás. Más atrás. ¿Aquí? No, más. Más adelante. Claro, era donde empezaron a mostrar las loxoceles. Ah, ya, perfecto. Ay, caramba, pero las loxoceles. Ah, cayó aquí. Ahí. Ah, ya, perfecto. Disculpen. Tecnología. Aquí yo les había dicho que la distribución, ¿no? Que la distribución es amplia en las áreas tropicales y subtropicales del globo terráqueo entero. Vean, aquí, como les había dicho, en la parte de biología es una cosa tan dinámica que hoy, digamos, están en un grupo y mañana los han sobredividido, están en varios grupos, subgrupos, y ahí va. Entonces, no se extrañen si ustedes agarran un artículo y digan que no, ahora son 145 especies, pero nos han dicho que era 139. Entonces, en este artículo nos están mostrando que habían 139 especies conocidas, de ellas 19 se encuentran en el Brasil, ¿no? Y vean, ya desde muy antiguas, ¿no? Miren que aquí esta loxoceles Adelaida, 1967 fue su descripción, ¿no? Y las últimas aquí nosotros vemos en 2018 loxoceles Troglobia, Sousa y Ferreira, que seguramente han sido de brasileros que lo han podido describir y lo estamos viendo ahí. Entonces, aquí quiero mostrarles que, vean, las loxoceles, ya aquí en Bolivia, este triángulo, vean, no sé si ustedes lo están consiguiendo ver, pero aquí hay triángulos, hay redondos, cuadrados y triángulos. Y aquí está la especie. Vean, loxoceles hirsuta, que aquí en Bolivia aún no lo han descrito, pero sin duda debe existir. ¿Por qué? Porque en los países vecinos sí lo hay. Intermedia sí lo han descrito, ¿ya? Y que también sí, intermedia hay en el Brasil. Y la espadicia, que aquí, disculpen, intermedia la verdad no hay en Bolivia, pero sí hay en el Brasil, ¿ya? Y la especie loxoceles espadicia, que sí lo han descrito en Bolivia, pero aquí en el Brasil no se lo encuentran. Por lo menos en este artículo no nos están mostrando esta referencia. Aquí, loxoceles laeta, ampliamente distribuida. Miren que si en el Perú hay, que somos vecinos, y en el Brasil también, seguramente en Bolivia también, pero aún necesitamos que lo describan. Y en relación al mecanismo de acción del veneno de loxoceles, ella tiene un componente bien importante que se llama esfingomielinasa D, ¿ya? Que puede producir una dermonecrosis. ¿Qué significa eso? Ese veneno es inoculado, diferente de las otras arañas, de la otra araña que habíamos hablado en relación a Foneutra, ella no da dolor intenso. Entonces, muchas veces es desapercibido. Es un dolor insignificante. Ah, da un poco de dolor, pero nada espectacular. Es un dolor, un poquito de escosor en el local y más nada, ¿ya? Pero a medida que va pasando el tiempo, ella va produciendo necrosis del local donde se picó, del local cutáneo. Pero hay casos raros que sí
pueden producir hemólisis intravascular, que se llama loxosceles cutáneo hemolítico o cutáneo visceral, que son los casos más graves y están relacionados con muerte de los pacientes. Es muy raro. Bueno, yo ya lo he visto, a pesar que el centro donde yo había una época que estaba trabajando era un centro de referencia de intoxicaciones, que era el Hospital Vital Brasil. Entonces, de todo San Pablo llegaban a ese centro de referencias, pero es una cosa a que hay que pensarlo también, ¿no? El veneno de los hosteles, ¿qué es lo que hace? Él activa el sistema del complemento. También induce a la expresión de metaloproteinases de la matriz celular. ¿Qué es eso? En asociación con la muerte de células por apoptosis. Ese veneno también es complejo porque contiene enzimas hidrolíticas que degradan la molécula que forman la membrana basal. Entonces hay una destrucción realmente de toda la lámina basal, de las células, hay apoptosis. Como resultado de estas acciones, el loxosceles suele evolucionar con una lesión cutánea necrótica en la región del local de la picada o de la mordida. Yo les había dicho que Foneutra es centrífuga, están en las extremidades. Loxosceles es el contrario, es centrípeto. ¿Por qué? Porque ella no es agresiva. Diferente de Foneutra, que sí, ella es molestada, ella avanza, ella ataca, ella levanta las patas posteriores para poder amedrontar. Ella, por el contrario, Loxosceles es pequeñita y realmente los accidentes son cuando la persona tiene el acto de colocarse la blusa, la camisa, al apretarla, ella libera el veneno. Ella no pica. Si no se le toca, pues ella no es agresiva, no libera veneno ni nada. Entonces, por eso es que es accidente, porque es en el momento que uno se está vistiendo o se está poniendo un gorrito, es picado en la cabeza, en el cuello, en el brazo. Vean, mano y antebrazo, poquísimos. En el tronco, 12%. En el muslo, en la hora de vestirse el pantalón, 36% de los pacientes, y en las piernas y pies también poco, diferente. Esa ya también es una manera indirecta de poder saber de qué tipo de accidente estamos hablando, ¿no? En las formas clínicas, como les dije, la cutánea, que es edema local, puede ser indurado, un dolor en el local que no es intenso, pero a medida que va pasando las horas, ella se va volviendo más intenso. Puede haber equimosis. Las áreas de isquemia, claro que es importante. ¿Por qué? Porque es un, como dije, el esfingomielinasi D, ella puede dar, puede producir necrosis. Puede no, ella produce necrosis, ¿no? Hay isquemia, hay sufrimiento del tejido. Puede haber vesículas, ampollas y necrosis. Y en la cutánea visceral, que es la más grave, que puede haber una CIVD, que es la población intravascular diseminada o hemólisis vascular, ellas pueden evolucionar con insuficiencia renal aguda. Y hay manifestaciones inespecíficas generales, como fiebre, malestar, un poco de exantema, ¿ya? En lo cutáneo, como les decía, ¿qué es lo que llama la atención? El local de la picada, vamos a decir que ha sido en el rostro, es una necrosis, una lesión gravitacional. El punto está aquí y el veneno va escurriendo contra la gravedad. Entonces vemos que cualquier herida, sea en el pescuezo, en la face, en los brazos, en cualquier lugar, ella siempre va a escurrir conforme a la gravedad. Es una necrosis seca. ¿Qué significa eso? Que es una necrosis, tú lo ves que está negro, pero no tiene olor feo, no tiene olor. No, no está mojado, no tiene secreción. Raramente ellas infectan y profundizan de verdad, hacen verdaderos huecos, ¿no? De extensión variable y demoran en cicatrizar varias semanas. Normalmente ese tipo de casos nosotros los pedimos a los cirujanos que los vean, pero después de que ya realmente se ha hecho varias limpiezas, se ha hecho varios curativos, se le ha sacado la escara. ¿Por qué? Porque el veneno puede ir actuando varias semanas en el local, ¿no? ¿Qué más? Hay una forma que se llama
forma edematosa, particularmente cuando es picado en áreas, por ejemplo, de tejido laxo, que son en pálpebras, ¿ya? Y en tejido escrotal. Entonces, son tejidos más laxos, entonces no hay cicatriz, no hay necrosis, pero sí hay un edema importante que se puede presentar y está relacionado con el oxalcelismo cutáneo. Son frecuentes las quejas de manifestaciones en específicas, como les había dicho, como fiebre, malestar, puede haber debilidad, náuseas, vómitos, un dolor en el cuerpo, sí están relacionados con ese tipo de intoxicación. Y la presencia del exantema morbiliforme refuerza también la hipótesis del oxalcelismo. Entonces, en el primer momento, como les dije, no se valora mucho la picada, porque la picada es insignificante, pero a pesar que va a pasar... A medida que va pasando las horas, entre 2 y 8 horas, la lesión acaba siendo más destacada. Está más edemaciada, hay un eritema en el local de la picada. Entre 2 y 24 horas ya puede observarse áreas de palidez, que realmente el tejido está sufriendo necrosis, ¿no? Y áreas también que pueden ser áreas equimóticas, ¿no? Que las vemos, son como placas jaspeadas, ¿no? Que les voy a mostrar la foto, hay una región bien indurada, dolorosa la palpación, eso es lo que pasa. Y muchas veces podemos ver unas áreas que están más pálidas con unas áreas más hemorrágicas, donde realmente muestra que hay una gran lesión de tejido en el local de la picada, ¿no? Y muchos de los pacientes dicen que es bastante que les quema, y muchas veces también se forma una placa que se llama placa marmórea y eritema. Este es un artículo que fue realizado en el mismo hospital, en el Vital Brasil, donde se observan que aproximadamente en el Brasil son más de 10.000 picadas de loxosceles que se han registrado anualmente al sistema de notificaciones compulsorias, del sistema de animales ponzoñosos, ¿no? De estas 10.000 más o menos, en relación a los loxosceles aquí, se están describiendo más o menos, se han descrito 81 pacientes. De esos 81 pacientes, donde se ha visto que el agente más causal fue el loxosceles gaucho, que sería el agente causal que estaba más comprometido, y de los cuales se ha visto que 25 de los casos de los pacientes notificados sugerían tener aumento de DHL y bilirrubina, lo que indirectamente diría que se trataría de casos que tengan hemólisis. Pero sí se ha visto solamente 2 casos de pacientes que sí se han evolucionado con alteración de loxosceles cutáneo visceral, que es la forma más grave. Bueno, esta es la lesión que les había dicho. Vean, aquí ha sido la parte donde ha sido picado. Vean que es gravitacional, esto ha ido cayendo hacia abajo, está produciendo necrosis. Vean ese halo envuelta que es más pálido y después ven un poco más hiperemiado. Entonces, la lesión es todo eso. La verdad, nosotros no medimos la área solamente donde está hiperemiada. Nosotros tenemos que agarrarla y apretarla y verla. Donde está más infiltrada, a partir de ese momento se hace una mensuración para ver el tamaño de la lesión. ¿Por qué es importante eso? Porque a partir de eso yo voy a poder darle antiveneno o no. Aquí ya claramente sí, es una paciente que sí necesita de antiveneno, es una lesión grande. Vean que la picada probablemente ha sido aquí, ya con áreas pálidas donde estamos viendo que hay necrosis del tejido cutáneo y envuelta una área de hiperemia. Vean las lesiones como les había dicho, aquí seguramente ha sido la picada, vean la necrosis y va infiltrándose en todo la lesión. Solo un minutito, por favor. Vean, esa necrosis importante, y aquí ya cuando ya realmente se ha hecho la limpieza, se ha hecho el debridamiento de esa necrosis seca, como les había dicho, profunda, y vean cómo ya está granulando. Y muchas veces las lesiones son en tejidos nobles como fase, y que tienen que hacerse muchas veces hasta injertos, ¿no? Es una, cuando
oportunamente se diagnostica, se hace el tratamiento y no llegamos a todo eso, ¿no? Entonces es importantísimo estar alertas a ese tipo de accidentes. Factores prognósticos. Los casos con necrosis cutánea pueden provocar cicatrices eventualmente con deterioro estético, incluso funcional. Sí. En la fase de crostas, la lesión necrótica puede ocurrir una infección secundaria. Es raro, yo nunca he visto, nunca realmente he podido observar que se necrosan. Por el contrario, es tan seco que tú no observas nada, es lo que llama la atención, que son necrosis que no se infectan. Porque si fueran de otra causa, que fueran bacterias, un estrepto, estáfilo, veríamos grandes secreciones de pus inclusive. Pero aquí no, es sequísima, ¿no? En relación a los oxalismos cutáneo hemolítico o cutáneo visceral, que son las formas más graves, está realmente relacionado con el predominio de la especie Loxosceles laeta. Y aquí en el Brasil, el estado que más reporta los casos es el estado de Santa Catarina, ¿no? Se caracteriza por hemólisis intravascular de intensidad variable, sin asociación directa con la extensión de la lesión cutánea. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente el individuo tiene que tener una lesión grande o tener una lesión en piel para que este pueda progredir a la forma cutáneo visceral. No necesariamente. A veces la lesión es insignificante, pero ha habido una lesión importante intravascular. ¿Qué es lo que pueden tener de manifestaciones clínicas? Anemia, ictericia, hemoglobinuria, suelen aparecer dentro de las 72 horas después de la picadura. Más raramente hay predisposición de pacientes que desarrollan coagulación intravascular diseminada, puede haber progresión para insuficiencia renal aguda. Y aquí es importante, en los pacientes que vienen con las lesiones cutáneas, nosotros les damos antiveneno, preconizamos darle hasta las 72 horas de la lesión, ¿no? Entonces aquí también tengo un algoritmo donde veo la forma cutánea, ya les dije que muchas veces no van a llevar el agente etiológico, mucho menos una araña pequeñita, a veces la traen toda molida y no conseguimos identificar nada. Apenas con la clínica y el examen físico la clasificamos como leve cuando la lesión es incaracterística, sin comprometimiento del estado general y sin señales de hemólisis. ¿Qué hago? Le hago solamente tratamiento sintomático y pido para este paciente que vuelva en 12 horas para poder reevaluarlo. Los casos moderados ya tienen una placa marmórea, que son aquellas áreas que tienen necrosis y con áreas pálidas donde está sufriendo ya el tejido. Entonces, si ellos miden menos que 3 centímetros, y no hay comprometimiento del estado general, tampoco tengo señales de hemólisis, yo le doy prednisona por 5 días. En los adultos, 40 miligramos por día. En los niños, de 0,5 a 1 miligramo por kilo, máximo 40 miligramos por día. Y le doy sintomáticos, porque muchas veces ellos están viniendo porque ellos tienen dolor. Entonces, tengo que darle analgésico. Y en los casos graves, donde la placa marmórea es mayor que 3 centímetros, y hay comprometimiento, con o sin comprometimiento, solamente de venir con una lesión grande de más de 3 centímetros, yo ya le tengo que dar antiveneno específico. Pero si él tiene comprometimiento del estado general, él no tiene que, con o sin, puede o no tener comprometimiento de malestar, fiebre, dolor muscular y todo eso, pero no tiene que tener hemólisis. ¿Ya? Tanto el leve, moderado y el grave tienen que estar sin hemólisis. En los graves, ¿yo le doy qué? Le doy 5 ampollas de suero anti-loxoceles o suero anti-aracnidio. Le doy también corticoide, 40 miligramos por kilo por día. En los niños, de 0,5 a 1 miligramo por kilo por día, máximo 40 miligramos día y sintomáticos. Porque a veces me vienen unos niñitos de 10 años con 45 kilos, ya con peso de adulto, entonces tengo que tener un alto y no puedo hacer por kilo porque si no me va a salir dosis más altísimas. En las formas graves, que son las cutáneo hemolíticas o viscerales, ¿qué es lo que hago? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Presencia o no de lesión local significativa, como les dije. Hemólisis confirmada con exámenes complementares, que son eso, aumento de bilirrubinas, de DHL, anemia, ¿no? Y el tratamiento son 10 ampollas. Le doy 10 ampollas de suero antiaracnidio o antiloxoceles, que existe el antiveneno específico aquí de distribución gratuita. Le doy el antiveneno,
le doy prednisona, ya le doy 7 días, no le doy 5 días, también en la dosis la misma, 40 miligramos por kilo por día, y en los niños de 0,5 a 1 miligramo por kilo, sintomático, hidratación adecuada, visando mantener una buena función renal, como les había dicho. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden presentar insuficiencia renal. Recado importante, que en cuando hay presencia de hemólisis, independientemente del tamaño de la lesión y del tiempo transcurrido, yo tengo que darle, a este paciente lo tengo que clasificar como grave. Segundo recado, como les había dicho, en los pacientes que tienen la lesión, por ejemplo, más que 3 centímetros, pero ha venido el quinto día, porque dijo, ah, yo pienso que no es nada, pero después le han dicho, alguien le ha dicho, no, tienes que ir, parece que es una loxosceles. Él aparece al servicio el cuarto, quinto día, no le doy más el antiveneno. Solamente la eficacia está reconocida antes de las 72 horas. Entonces, ya no le doy más. ¿Qué se hace? En cambio, en los graves, cuando veo que hay señales de hemólisis, sí le doy, no interesa el tiempo. Puede ser que haya venido con 10 días, pero sí yo le doy el antiveneno. Está indicadísimo dar 10 ampollas de suero antiloxosceles. Vean lo que llama la atención. Aquí está la lesión, no es, es una lesión relativamente grande, y vean aquí el individuo. Le hemos pedido que coloque su mano para que ustedes vean la coloración amarilla, como está. Él está ictérico. Vean esa ictericia importante, ojos amarillos, ¿no? Y la orina, vean cómo está la mioglobinuria. Aquí viene oscuro, ¿no? Está casi ya apareciendo una Coca-Cola. Después de haberle administrado el antiveneno, se va clarificando. Es una manera indirecta también de decir que está depurando el veneno circulante. No existen pruebas específicas de rutina para poder solicitar, pero sí cuando el paciente tiene la forma hemolítica, sí le puedo pedir pruebas de hemólisis, bilirrubina fraccionada y totales, y las deshidrogenases. Eso es importante. Puedo pedirle un hemograma completo, que es importante, con recuento de reticulocitos, la haptoglobina, bilirrubinas, perfil, claro, función renal, tengo que pedir urea, creatinina, electrolitos, tengo que pedirle un coagulograma, porque no se olviden que son pacientes que pueden estar evolucionando con CVD, con coagulación intravascular diseminada, le pido un perfil hepático, tanto de transaminasas, gamma glutamil transaminases, tengo que pedir enzimas musculares como CPK, DHL y sedimento urinario, que es importante. Y finalmente voy a hablar sobre la viuda negra, ¿no? Este es el tercer, como les dije, tercer aracnídeo ya de este grupo que tiene interés médico. Entonces, las arañas viudas, ¿no? Han sido objeto de varios estudios, no solamente ahora, como decía el doctor Martínez, no es una cosa que se puso de moda ahora, sino a muchísimo tiempo. Aunque todavía no hay mucho que comprender sobre estos animales debido a limitaciones encontradas por los investigadores. Bien, hay una gran limitación. Primero que no todos se dedican a investigar solamente una especie de araña. Segundo, ¿quién estudia venenos, por ejemplo? Vean la cantidad de veneno que ofrece una viuda negra. Es pequeñísima, y poder estudiar y todos esos empecillos que acaban acarretando en contra de la investigación, ¿no? Entre los miembros de la orden aracnídeos, Lactrodectus SPP, son las arañas viudas, ¿no? Ellas representan más o menos 1.3% de la biodiversidad de la familia Pteridae. Su veneno extremadamente neurotóxico ha transformado a este pequeño grupo, como unas arañas, en un símbolo importante del aracnidismo en diferentes culturas a nivel mundial. Entonces, se dice que es un veneno extremadamente potente, ¿no? El término Lactrodectus, que viene de ladrón, bandido, agresor, oculto, astuto, es una de sus especies más estudiadas. ¿Cuál es el Lactrodectus matans, ¿no? Que es igual a asesino o mortal, es así que viene su nombre. Y en relación a la taxonomía,
Miren que en 1833 ya ha sido descrito por Sundeval, es una de las 10 familias de arañas más diversas y ampliamente distribuidas en el planeta, con 124 géneros y más de 2.510 especies. Seguramente esto cada día también se va modificando, ese artículo que lo he visto, por ejemplo, estaba descrito eso, estas arañas se distribuyen en 7 familias y de entre ellas, las dos últimas, que son las Tirinidae y las Lactrodectinae, este último grupo está compuesto por 4 géneros, ¿no? Y eso es importante. Y el último sería los Lactrodectus, que fue descrito por Vauquenard, quien hizo su primera correlación entre la picadura de estas arañas y el síndrome neurotóxico conocido como lactrodectismo, que fue en 1805. Entonces, vean que no es una cosa nueva. Vean la distribución. ¿Qué les parece? Lactrodectus geométricos. Vean la cantidad. Entonces, nuevamente decimos que ella está distribuida en el área tropical y subtropical del planeta, ampliamente distribuido. Ustedes vean, no es un problema solamente aquí de Sudamérica, comienza ya aquí, vean que hay casos en Estados Unidos, en el África, América Central, todo eso. Entonces, vean, esta es la Prodectus curacaviensis, que es una especie que sí la tenemos aquí en el Brasil y que sí, aquí el doctor Martínez, no me voy a detener, pero el doctor Martínez ya acabó hablando sobre en relación a al color, ¿no? Del abdomen, de esas que es más roja, y cada especie tiene un tipo de vamos a decir, si me permiten el término, de una figura dibujada en su abdomen. Y como el doctor también ya había dicho, la cruz de los geométricos, por ejemplo, no es negra, ni tampoco tiene esa ampuleta, no tiene ese reloj invertido en color rojo, ¿no? Entonces, son artimañas de la naturaleza, que ese color rojo apenas está diciendo, oh, alerta, estoy aquí, cuidado, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Entonces, aquí la Lactrodectus mirabilis también, ampliamente distribuida. Aquí otras especies de Lactrodectus, Quartus, Diaguita, Geométricos, Anteratus, Variegatus, Coralinus, ¿no? La viuda negra, a pesar de ser pequeño, a pesar del pequeño número de especies de Lactrodectus en comparación con otros grupos de arañas, la taxonomía de las arañas viudas se considera compleja y difícil. Miren que yo yo quise traer alguna cosa más local, más regional, pero cuando yo hablé con el especialista en arañas y taxonomías aquí del Brasil, me dice, ay, Bolivia es un mundo, él así con sus ojos grandes, diciendo, es un mundo a ser descubierto. Imagínate que aquí en el Brasil ya es difícil, imagínate allá, hay mucha cosa aún para ser descrita, él decía, ¿no? Sin duda, la mayoría de las especies que las tenemos aquí también ellos las tienen allá, pero es realmente dentro de la taxonomía, es un grupo bien difícil, un tema bien crítico para poder hacer una correcta identificación de estas arañas, ¿no? Eso es lo que él me decía. Vean en América Latina, en las Américas, 14 especies ya descritas, vean, no las voy a leer, pero ustedes vean que las que más, digamos, conocemos son las geométricos, coralinos, matans, mirabilis, quartus, que están más relacionados con los accidentes. Este es un... Aquí, este es un artículo que miren que a propósito de que iba a dar las clases, ya este artículo fue publicado este año, en 2021, de un grupo de brasileros, donde ellos traen todo ese levantamiento de las Américas, ¿no? Es una revisión, fue una revisión muy bonita, muy felizmente hecha, pero cuando nosotros podemos observar si algo han descrito en la parte de Bolivia, vemos que todavía hay muchos lugares, hay muchas lagunas aún para que podamos aún estudiar. Es un llamado, una invitación para los biólogos, para que se interesen a poder estudiar y poder ver también, y a los clínicos también, para que podamos cada vez más relatar y describir estos accidentes, para que podamos tener referencia. Y cuando fui a buscar un poquito ya qué es lo que teníamos en la parte local, ya quien me antecedió, el doctor Martínez, ya acabó mostrando este artículo, que es de Patrick, Jill Patrick y María René, que miren que ya hay cosas que han sido ya descritas de la viuda negra.
Entonces, es un artículo que fue publicado ya, ¿no? Aquí y donde, aquí en Bolivia, cuando digo aquí en Bolivia, donde vean que es, y me pareció una cosa interesante, que estas arañas son conocidas de modo general como viudas negras, pero en el departamento de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija reciben el nombre de mico, que no lo sabía, o mico mico, y mientras que en La Paz también son conocidas como el nombre de guairuru, ¿no? De, tal vez por esa coloración, ¿no? Que realmente remiten a un guairuro, ¿no? Que son negro y rojo, probablemente sean por eso. Y me quedé muy feliz con esta publicación, que ustedes la pueden ver, es de acceso gratuito, pero la puedan leer detalladamente. Y aquí donde ya se han sido la descripción, donde se ha hecho el levantamiento, se ha hecho un levantamiento de estas especies, y ustedes vean dónde, y el doctor estaba diciéndonos también de unos casos que han sido levantados en Oruro. Claro, porque la naturaleza, ustedes ven que él no lee el libro, ¿no? Él no dice hasta aquí es la frontera, no puedo pasar. Cada día nosotros estamos viendo un cambio del ecosistema y van también adaptando los agentes como son las arañas y otros animales van adaptándose a estos cambios que estamos teniendo. Y cuando vemos en relación a la Latrodectus, nosotros tenemos que, no podemos dejar de no hablar de la latrotoxina, que es la toxina que vamos a hablar ahora. Vean, existen artículos, mini revisiones enteras que hablan sobre estos canales. Yo ya había hablado de los canales, receptores y todo eso. Y ellos no es diferente también, ellos actúan precisamente así. Se ha descrito en las latotoxinas 5 toxinas insecticidas que se denominan desde alfa, beta, gamma, delta, teta. Pero aquí para las arañas se ha descrito las alfa-latrotoxinas. ¿Ya? ¿Qué son las más estudiadas, que actúan precisamente, que ellas actúan a nivel presináptico, ¿ya? Que liberan neurotransmisores, incluyendo la acetilcolina, por ejemplo, de las neuronas sensoriales y motoras, así como las células endocrinas, para liberar insulina, por ejemplo, ¿no? Se trata de una proteína de aproximadamente 150 kilodaltones que existe principalmente en su forma dimerizada o tetramerizada. Esperen, alguien me está pidiendo admisión, voy a admitir a alguien aquí. Perfecto, entonces vean aquí, es esos canales donde yo les había dicho, ¿no? Que hay flujos tanto de sodio, de calcio, de potasio. El flujo de canales de sodio, de potasio, que hacen estos poros, que hagan que estas latrotoxinas hagan el cambio tanto en la estructura de esos canales que yo les había dicho. ¿Ya? Se puede encontrar esta alfa-latrotoxina en forma natural en las arañas de viuda negra del género Latrodectus. Las más conocidas son las arañas de las viudas negras, Latrodectus mactans, la que más se ha estudiado. El veneno de esta araña contiene varias toxinas, como ser las proteicas llamadas de latrotoxinas, y ellas pueden atacar selectivamente a los vertebrados, ¿ya? Ellas actúan en vertebrados y son bien ineficaces para los insectos. Qué interesante, ¿no? Y insectos, crustáceos, por ejemplo, si estas arañas pican, son ineficaces, pero para los vertebrados sí, ellos pueden producir alteraciones. ¿Por qué? Porque tienen una alta afinidad de los receptores que son específicos en las células endocrinas y neuronales de los vertebrados. Es una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, aquí solamente haciendo esa simulación de cómo son los canales de calcio, porque ahí es que van a actuar. Aquí las terminaciones presinápticas, aquí el flujo de calcio, ¿no? Y hemos hablado sobre la acetilcolina, es así que va a actuar. Ese es el mismo artículo que está hablando, también son todas las figuras que estoy mostrando del mismo artículo. Aquí mostrando la producción de antiveneno en el mundo, ¿no? En Oceanía, ¿no? Australia, África, África del Sur, América, Argentina, Brasil, México y Estados Unidos.
En el Brasil se produce, ha habido una época que el Instituto Vital Brasil me parece que ha producido, pero actualmente no lo produce más. Todo es comprado de afuera, es comprado de Argentina. Yo he estado leyendo algunos artículos, algunas cosas, diciendo que Bolivia lo está produciendo. Y una cosa interesante que el Brasil lo aplica intramuscular, pero he visto también, después el doctor Martínez tal vez nos va a esclarecer, que la aplicación aquí de Bolivia es endovenosa, que sería ideal. Pero aquí yo acabé ya diciendo eso sobre la alfa-lactotoxinas, que tiene un alto peso molecular de 130 kilodaltones, que yo dije ya, ¿no? Solamente para mostrar aquí que principalmente actúa a nivel del sistema nervioso autónomo, impidiendo la hiperestimulación que resulta en un cuadro clínico dramático con dolor, el dolor importante en el local de la picada. Esto aquí también acabé ya hablando, no lo voy a repetir. Aquí sí es importante que sí lo puedo decir, que el envenenamiento que es el lactrodectismo, produce una serie de problemas locales sistémicos y sistémicos, ¿no? Que son los síntomas como el dolor, que es importante, tiene que estar presente el dolor, los calambres musculares, ansiedad, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, salivación excesiva, lacrimeo, sudoración y que puede persistir durante varios días. Eso es interesante. El principal sitio de acción de la alfa-lactrotoxina son las uniones particularmente neuromusculares, como ya les había dicho, de varios tipos de células secretorias. Por eso es que hay una alteración importante, tanto muscular cuanto de secreciones que ustedes están viendo. Induce liberación masiva y incontrolada de neurotransmisores y mediadores a través de exocitosis de las vesículas portadoras. Esto aquí solamente es una estructura de la lactrotoxina, ¿no? Que es el local donde hacen el reconocimiento o en el terminal, y mostrando. Aquí creo que en detalles no les voy a, no vienen al caso. Pero vean que no solamente es esa alfa-lactotoxina, que es uno de los componentes importantes, pero también hay otros componentes como la hialuronidase, el ácido de amino butírico. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos hacen que se aumente la permeabilidad de las sinapsis adrenérgicas, abriendo canales de sodio y potasio en la placa neural y un aumento de catecolaminas y disminución de la acetilcolina. Ese es el artículo, que es un artículo que fue publicado en Bolivia también por el grupo de la Universidad del Valle, que donde hacen una revisión de la picadura por alacnidios en la ciudad de Cochabamba. Entonces me pareció bien importante, válido para traer para el caso. En relación al cuadro clínico, después de la picada puede haber un dolor local que aumenta de intensidad desde 1 a 3 horas después de la picada y puede estar presente hasta 48 horas. Puede haber edema en el local, algunas pápulas, eritema y sudorese. En algunos accidentes se presentan manifestaciones clínicas sistémicas inespecíficas, como les dije, sudorese, temblores, dolor en miembros, dolor abdominal. El dolor abdominal es importante, que muchas veces simula un abdomen agudo. ¿Por qué? Porque hay una contractura de los músculos paravertebrales y abdominales. Entonces, muchas veces estos pacientes ya llegan intoxicados y son confundidos con un abdomen agudo y que en realidad se trata de un lactrodectus, ¿no? Lactrodectismo. Pueden tener disautonomía también, con taquicardia, bradicardia, taquinea, disneas, contracturas musculares, vómitos, priapismo también está relatado principalmente en niños. Y sí hay varios artículos publicados hablando sobre la retención urinaria que puede producir. ¿Cómo es la clasificación? ¿Cómo clasifico? Yo hago la clasificación de la gravedad conforme a la clínica. Más una vez, es eminentemente clínico. También lo clasifico en 3 niveles, en leve, moderado y grave. Los leves, apenas síntomas locales. Sí puede haber tremores y contracturas, pero que son pocos. Puedo darles sintomáticos, analgésicos y gluconato de calcio y observación de estos pacientes. En los casos moderados, a pesar de haber síntomas locales, también hay dolor abdominal, sudoresis profunda, ¿no? Ansiedad, agitación, hay mialgia, dificultad para caminar, hay dolor de cabeza, bastantes mareos, puede haber presencia de fiebre. Le doy sintomáticos analgésicos. Muchas veces tengo que asociar a sedativos porque el paciente está inquieto, está agitado, y le doy el suero antilactrodectus.
que le puedo dar, en estos casos moderados, una ampolla intramuscular, que es la presentación de la forma como nosotros lo adquirimos, que es la forma de ampollas de, que los venden Argentina, ¿no? Y en los casos graves, todo lo que les había dicho aquí en la parte del moderado, pero que puede haber esa disautonomía, tanto haber taquicardia como bradicardia, hipertensión arterial, taquipnea, todo se exacerba, es mayor, y lo que más llama la atención es la fase lactrodectísmica, ¿no? Que ya les voy a ver que es la contractura de masséteres, es una fase de dolor. Muchos pacientes relatan como eminencia de muerte, ¿no? Síntomas, les doy también analgésicos, sedativos, y le doy, también se le aplica el suero antilactrodectus, 2 ampollas intramuscular. Miren esa fase, hay contractura de masseteres, y puede haber también blefaritis en estos pacientes, ¿no? Vean, no está muy buena la foto, pero da para poder ver. Entonces, vean aquí esquemáticamente podemos ver, ¿no? Vean esta fase lactrodectísmica, ¿no? Y estos pacientes se complican, ¿por qué? ¿Por qué que ellos, por qué fallecen? Muchos porque hay comprometimiento cardíaco, pueden evolucionar con lesión renal, con insuficiencia renal, con edema pulmonar, ¿no? Y claro que aparte de las lesiones que son locales, también hay otros síntomas que son importantes como el dolor generalizado, ansiedad, excitación, hay esa sensación de muerte que les había dicho, bastante sudorese, vómito y cialorrea. Y el tratamiento, claro, que es específico, como les había dicho. Y después de la aplicación del antiveneno intramuscular, la mejoría del paciente se ve más o menos 30 minutos a 3 horas después de haber aplicado la terapia específica. Como les había dicho, está disponible en Brasil, pero hay que comprarlo de Argentina. El tratamiento es sintomático para los niños y adultos. Usamos benzodiazepínicos, el tipo diazepam, la dosis para el lado, el gluconato de calcio, que sí les hacemos también por vía endovenosa, la colpromacina también es una cosa que utilizamos hasta 8 en 8 horas intramuscular. Y hay algunos relatos que dicen que han usado y hay experiencias de otros colegas que usan, de otros lugares que usan prostigmina, fenitoína, fenobarbital, hay relatos de uso de morfina que los pacientes también acaban mejorando. Y claro que hay que darle soporte cardiorrespiratorio a estos pacientes durante estas 24 horas. Muchos de estos pacientes graves tienen que ser conducidos en unidades de cuidados intensivos. Aquí es un relato que lo han hecho, que ha sido un artículo publicado también en Honduras, donde muestran los tipos, ¿no? Cómo es la exacerbación, la disipación y cómo es la parte residual. Me pareció bien interesante. Vean que cuando es la exacerbación de 15 minutos a 2 horas, ¿no? Y el dolor que puede durar más o menos, y la agitación de 2 a 6 horas, esa marcada ansiedad, fases de angustia de hasta 48 horas, ¿no? Y la mejora sin tratamiento, ¿no? Puede durar más o menos hasta 72 horas, y la parte residual, que pueden ser esos espasmos, hormigueos, ¿no? Nerviosismo, pueden estar presentes entre semanas hasta meses, ¿no? Y aquí es un relato de un caso, de un lactrodectus, que el paciente ya tenía problemas de Parkinson, es un paciente que ha sido picado, en 2 horas después de la picada él entra a la unidad de emergencia, hipertenso, vean que viene con 220 por 140 milímetros de mercurio la presión arterial, con una frecuencia cardíaca de 98, y es un paciente que a las 24 horas lamentablemente acaba falleciendo, es un anciano, ¿no? Y este es un manual que está en portugués, pero sí es de acceso gratuito, donde es el último que tenemos de 2001, es un poco antiguo, pero que sí están todos los tratamientos de todos los animales ponzoñosos. Disculpen que me haya extendido, pero quiero agradecerles, y si hay alguna pregunta, pues estoy a disposición para poder responderlos. Gracias. Muchas gracias por la
Bueno, para nosotros es genial porque tenemos pocas oportunidades de contar con un especialista en este campo, ¿no? Entonces agradecemos el tiempo. Además, ha sido muy interesante porque no solo hablamos de la... Recording in progress. No solo hemos escuchado sobre las viudas negras, sino sobre las otras dos arañas de importancia. Bueno, los géneros, ¿no? Porque no solamente son tres especies, son varias especies en tres géneros. Bueno, y agradecemos mucho eso, realmente ha sido muy, muy útil, porque de hecho, primero, es interesante saber, por ejemplo, que aquí se está produciendo el producto en el INLASA, y esto es desde el año 2018, ¿no? No es reciente, pero de todas formas, digamos, me resulta complejo hablar, digamos, de la aplicación y demás. ¿Por qué? Porque no hemos revisado, por ejemplo, si es que ha habido algún cambio en la normativa, ¿no? Entonces, yo pienso que quienes tendrían que dar las especificaciones del manejo, pues justamente son los que producen. Entonces, y hablar específicamente del aspecto de con qué cuidados tener y demás, ¿no? Pero lo que sí es que desde 2018 está disponible. Entonces ya vamos por lo menos con 2 años de experiencia con el manejo. Y como en todas las cosas, pues se van haciendo ajustes y demás, me imagino, ¿no? La otra situación es de que, bueno, yo suponía que en el Brasil lo estaban produciendo, pero bueno, me acabo de enterar que no. Eso me sorprende realmente. Es que nosotros no tenemos muchos accidentes con la Prodectus. El lugar que más reportan accidentes es Bahía. Entonces, son poquísimos casos graves que tenemos. Entonces, no, bueno, tenemos otros accidentes bastantes, por ejemplo, loxoceles, foneutres, que sí tenemos antiveneno, pero para la Prodectus no tenemos. Entonces se acabó de apenas adquirir por fuera, ¿no? Porque no hay mucho. Y así no tenemos ningún relato de muerte tampoco hasta el momento. No hemos tenido. Sí. Bueno, gracias por eso. Una pregunta en relación a el producto que tiene antiaracnídico. Es genérico, es digamos, pero... ¿Tiene alguna utilidad, indistintamente de que sea Loxosceles, Foneutria o Latrodectus? No, es específico. Para tenemos antiloxosceles y tenemos antiaracnidio, que es un general, pero ella no se le aplica para Latrodectus. Y para loxosceles existe un antiveneno antiloxosceles específico. Son sueros separados. Ah, perfecto. Ahora, una cuestión muy, muy necesaria. A veces, digamos, de hecho, ¿no? La clínica resulta ser bastante orientadora y ahí es bastante diferente. Pero en algunos casos, dada la poca experiencia, entonces... Digamos, yo he revisado y se menciona la posibilidad de, en algún momento, de poder reconocer en función del tipo de picadura, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿es posible hacer una discriminación y orientar un poquito a qué tipo de araña hubiera sido la causante del problema? Es difícil porque... Nosotros, por lo menos en el Brasil, tenemos 158 mil accidentes por escorpiones. Entonces, también es un aracnídeo, se sobrepone. Y también el mecanismo de acción es a nivel de sodio, de las bombas de sodio-potasio. Entonces, ¿qué es lo que el paciente tiene? Tiene dos. Nosotros no solamente luchamos con arañas, también frente con escorpiones. Tenemos que hacer dentro del diagnóstico, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con un escorpión. Entonces, ¿qué es lo más interesante en esos pacientes? Que a través del local no podemos hacer un diagnóstico preciso, pero sí más o menos con lo que estaba haciendo el individuo. Por ejemplo, estaba, si me dice, el individuo estaba en el jardín, ¿no? Entonces, más o menos voy a pensar si es araña o es escorpión.
Pero, ¿por qué? Porque las quelíceras son pequeñas, entonces muchas veces está una área roja y solamente hay un punto, o a veces hay dos, entonces es difícil saber, pero sí puedo saber si ha sido loxosceles, por ejemplo. Si ha sido loxosceles, yo sé que es muchas veces desapercibido, vienen con una lesión que parece que fuera un mosquito, un zancudo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se le pide que el individuo vuelva, porque sí sabemos que si es loxosceles, en las próximas horas el individuo va a tener dolor, va a peorar, se va a quedar más rojo, más edema, la tendencia es peorar. Para hablar de por ejemplo, hay las otras arañas que no son de importancia médica, como ser las arañas de jardín, las licosas y otras arañas, el abordaje es el mismo, entonces no estoy más muy preocupada. Pero sí estoy preocupada con los chicos pequeños, menores de 10 años, que no sé qué es lo que tienen. Entonces, a estos chicos yo los interno, los dejo en observación, por lo menos 6 horas los dejo en observación para ver si no van a tener algún síntoma sistémico. Porque puede ser que un niño solo tenga un dolor, le dé medicamento y mejore. Porque puede ser que haya llegado al pronto socorro muy rápido, menos de una hora. Entonces, tal vez no tenga mucha clínica en ese momento. Entonces, hay necesidad de reevaluarlo. Y a veces el paciente está en la enfermería y empieza a vomitar. Entonces, sabemos que ha sido una intoxicación por alguna araña, sea una foneota. Entonces, acaba dando antiveneno. Y en relación al escorpión, que cuando en la FAL tenemos también un suero antiescorpión. Pero como es un aracnídeo, entonces yo puedo darle un suero antiaracnídeo que tranquilamente también va a actuar para escorpionismo. Pero escorpionismo nosotros vemos que los casos graves son bien aparatosos. Ellos vienen muy rápido, muy grave, es diferente. Con la clínica acabamos sabiendo qué es lo que es, ¿no? Es un desafío, claro. He estado mucho tiempo, digamos, en el entrenamiento de ver a los pacientes, entonces sería relativamente no muy difícil que pueda verlo, pero sí me pongo a pensar para las áreas de difícil acceso, porque trabajo con el Ministerio de Salud haciendo capacitación para los médicos donde están en áreas remotas, y sí veo que realmente es bien difícil, ¿no? Y a veces me preguntan si existe un antiveneno contra todo, digamos, pan todo para darles, pero no existe. Tenemos que hablar con el paciente o con la mamá, intentar llegar a un diagnóstico, ¿no? Gracias, doctora. Tenemos preguntas. Ha levantado la mano Tania Castillo, si no me equivoco. Puede activar su micrófono para hacer su pregunta. Luego te buenas noches. Yo muy agradecida, la verdad, estoy prácticamente acá invitada por el biólogo Ariel. Y agradecida definitivamente porque como directora de la carrera química farmacéutica, para nosotros es fundamental llegar a conocer más de todo lo que es el mundo de la clínica, de los accidentes, de los tratamientos que se tengan que hacer. Por una parte, doctora, felicitarla por su exposición, por su conocimiento, su dedicación, porque esos son los profesionales que el mundo requiere. Agradecida porque realmente nos aporta una información bastante interesante, particularmente tuve una experiencia fea con precisamente la picadura de una araña del rincón y le comento que no supieron ni dar el tratamiento adecuado ni manejarlo en su momento. Y bueno, como farmacóloga yo tuve que tratar y ver las formas porque definitivamente hasta me asusté. Y esa necrosis que aparece localizada a nivel dermatológico realmente asusta y preocupa. Y ahora la pregunta es la siguiente, ¿cómo nosotros podemos adquirir ese libro que puede ser muy importante a la hora de realizar un tratamiento y atender la emergencia como se merece? No sé si podríamos hacer... tener algún contacto o poder hacer llegar de alguna manera hasta Sucre. Soy de la San Francisco Javier. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania, por tu aporte. Ese material que lo tenemos aquí, que lo he presentado, yo lo puedo pasar en PowerPoint, en PDF,
Y junto a eso puedo mandar los manuales que existen aquí, que son gratuitos, pero que están en portugués, pero que tampoco hay una gran limitación. Son bien fáciles de poderlos entender y puedo mandarles este material que los tengo. Y una cosa que digamos aquí, no me he detenido mucho a hablar sobre prevención, ¿no? Pero sí es importante, digamos, porque tenemos muchos profesionales de salud, entonces acabé abarcando más la parte clínica, tratamiento, pero sí es importante, digamos, hablar con la población en relación a prevención de estos accidentes, ¿no? Quien es jardinero, quien está yendo a trabajar, tiene que usar unos zapatos de cuero, unas botas de cuero, los guantes también. Claro que cuando hacemos viajes o tenemos ese espíritu aventurero de acampar y todo eso, realmente nunca puedes colocar la mano en lugares que no son visibles, que no están siendo visibles. Colocar, digamos, en huecos de árboles, debajo de cascajos, ladrillos, nunca aventurarnos a colocar las manos, porque muchas veces puede ser una guarida de un animal pezoñento, no solamente de arañas, sino también de escorpiones, serpientes y todo eso. Eso es importantísimo. Segundo, que así que se ocurrió el accidente, pues es necesario tener una evaluación de un profesional de salud, porque puede no ser nada, pero sí también puede ser fundamental para el desenlace del caso, ¿no? Que muchas veces no se hace un adecuado abordaje y después de haberle pasado hierbas y haber pasado no sé qué, buscamos un atendimiento cuando ya está realmente todo complicado. Entonces, eso es súper importante. En relación al antiveneno, que una cosa que acabé no diciéndoles, pero me gustaría decirles, es que siempre le hacemos la clasificación en el momento que entra el paciente. Y no le estamos dando, digamos, por ejemplo, en Foneutra, le doy 3 ampollas al moderado y 6 al grave. Entonces, no le estoy dando, digamos, una ampolla, ay, creo que está medio grave, le daré más 2. O es chiquito, le doy 1 y después le voy dando. ¿Por qué? Porque son antivenenos hechos, son inmunoglobulinas hechas en, por ejemplo, en clodomiro picado y en Brasil hechos en caballo, ¿no? Y ellos pueden sensibilizar, pueden producir reacciones adversas, aunque sabemos que en accidentes por aracnidios existe una gran liberación de catecolaminas, que esto indirectamente acaba siendo protector. Entonces, no hemos visto reacciones adversas en relación a infusión de soroterapia, antiveneno, pero sí hemos visto en accidentes por serpientes, que muchas veces lo han clasificado como leve y le dan 2 ampollas, pero después viene otro profesional de salud y dice, no, sí es grave, está sangrando bastante y tiene un hinchazo importante. Y acaba dándole más tarde otras 2 ampollas o otras 4 ampollas y acaba haciendo sensibilización del paciente y puede haber reacciones adversas a la infusión de la soroterapia. No, es una cosa que me olvidé decirles y que me parece válido. Bueno, si hubiera alguna otra pregunta, Hay unas, un par más. Voy a leer una del chat y después le doy la palabra a Jorge y a Rocío. Dice, en el chat dice justamente referido al suero antilactudetus, dice porque es por vía, en caso de utilizar el suero antilactudetus por vía endovenosa en nuestro medio, ¿qué consideraciones se deben tomar con respecto a su dilución, solución a utilizar para la dilución, tiempo de administración y el número de ampollas? Gracias. Ya. En relación a cualquier antiveneno, si nosotros vamos a leer la literatura y ver que reacciones adversas a infusión de soroterapia, hay algunas reglas generales. Primero, que nosotros utilizamos la premedicación. Yo vengo de una escuela aquí en el Brasil que defiende mucho la premedicación, que significa hacerlo corticoide,
Pero en el caso de arañas no, porque ya les respondí, existe una gran liberación de catecolaminas, las catecolaminas están circulando y ya son protectoras, pero si fueran otros antivenenos, sí le puedo dar hidrocortisona, 10 miligramos por kilo, y en los adultos le hago hasta 500 miligramos media hora antes de dar el antiveneno. Puedo hacer un bloqueador H1 o H2 también, con el intuito de disminuir estas reacciones adversas, y es eso, y hacer, ¿puedo diluir o no? Sí, lo recomendamos diluirlo. Podemos diluir en 200 ml de suero fisiológico o glicosado, pero siempre hay que ver las recomendaciones del fabricante. Eso es importantísimo. Muchas veces, por lo menos en el Brasil, tanto hace, por las recomendaciones, puede ser fisiológico o puede ser glicosado, pero en el caso de este antiveneno del Atrodectus, que es endovenoso, hay que ver las recomendaciones del fabricante, que es importantísimo. Nunca hacerlo más de una hora, o menos de una hora, disculpen. Hay un artículo que ha sido publicado por el doctor Worrell, que es un líder en el mundo sobre intoxicaciones por animales ponzoñosos, y él nos dice, nos recomienda que hay que diluirlo, pero nunca hay que hacerlo una infusión rápida, hasta porque yo tengo que observar si va a haber reacciones adversas. Entonces, si yo le hago, por lo menos garantizando, no antes de una hora, le hago en una hora y veinte, una hora y media, está bien, pero tampoco le puedo dejar ese suero para que entre en 2, 3, 4 horas. Entonces, ¿de qué sirve que este paciente llegó antes? Entonces, por eso me gusta mucho el antiveneno de la Argentina, que se le da intramuscular. Y si tiene, pues, contracturas, le voy a dar benzodiazepínico y le voy dando sintomáticos hasta poder resolver. Pero sí, como dice el doctor Martínez, hace 2 años ya se está fabricando este suero endovenoso. Entonces, ya hay una experiencia. Sería interesante que hagamos ese levantamiento. ¿Cuánto tiempo después de la administración del suero endovenoso estos pacientes disminuyen los síntomas? Sería maravilloso, porque es un camino también abierto, ¿no?, para poder producir antiveneno, no solamente necesariamente para Bolivia, ¿no? Bien, muchas gracias. Tiene la palabra, por favor, Jorge Aliaga, que ha levantado la mano. Puede prender su micrófono. Gracias. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches a todos los participantes. Gracias por la oportunidad. Yo comentarle, doctora, yo soy paramédico montañista y trabajo en el tema de lo que son áreas remotas, en el tema de exploración en sísmica. Nosotros llevamos en nuestros botiquines lo que vienen a ser los sueros antiofídicos, ya polivalentes. Pero sí, lo que yo quisiera saber si es que usted en algún momento, o bueno, me podría recomendar cómo actuar ante una situación en área remota, porque en realidad nosotros tenemos que sacar ya sea la víctima o el explorador hasta un área, y sacarlo es completamente, a veces nos demora entre 2, 3 días. Entonces, ¿cuáles son las primeras medidas que podríamos utilizar nosotros como primeros respondientes en el lugar? Gracias, doctora. De nada. Jorge, me gustó tu pregunta porque es bien amplia. Primero que trabajo mucho también con medicina de viaje, entonces sí, es una recomendación que realmente los hacemos. Bueno, yo me quedo más tranquila porque me dices que estás llevando el antiveneno y es un médico que está viajando. Entonces ahí ya son cosas diferentes. Por ejemplo, un individuo que está yendo a un grupo de viajes a un área remota, sin médico es difícil que le demos la potestad de que pueda aplicar el suero anti-escorpión, anti-aragnillo, anti-serpientes. Es difícil, ¿no? ¿Por qué? Debido a eso, a las reacciones adversas que puede tener el individuo. Primero, yo tengo que ver, primero yo haría un análisis. ¿Cuánto tiempo yo demoro de mi área remota o de difícil acceso para llegar a la unidad de atendimiento? Tú me dices, voy a demorar 8 horas, comparto contigo que sí le tengo que dar el antiveneno. Puedo llevar, hacer hidrocortisona media hora antes, 10, 20 minutos antes de aplicar el antiveneno. Y otra cosa que me preocupa, tú me dijiste, le doy el suero polivalente, perfecto, pero el suero es liofilizado, es mi pregunta para ti. Porque si es liofilizado, sí, con toda confianza puedes llevarlo, pero si es uno que tiene que estar en una heladera,
pues ya no me parece buena idea llevarla porque no está sirviendo casi de nada, porque ella, a no ser que está muy bien refrigerada, porque no te olvides que este suero tiene que estar muy bien refrigerado para no perder las propiedades, ¿no? Eso es importantísimo. Sí. Sí, doctora, evidentemente en esa parte nosotros llevamos en lo que viene a ser el kit de primer respondiente, sueros liofilizados. Perfecto. Sí, yo te pregunto eso porque en el Brasil no tengo el suero liofilizado, que es una, digamos, como decir, es una lucha que estamos haciendo hace más de 10 años que estoy en el área, que para tener un suero liofilizado para las áreas remotas, que es súper importante, porque eso sí ayudaría bastante, porque ahí consigo canalizar una vena y poder transportar y hacer un transporte seguro del individuo. ¿Qué es lo primero que yo hago? Si fuera una picada en extremidades, esta extremidad pues no se le levanta, al individuo se le tranquiliza primeramente, se le deja echado y este miembro se tiene que quedar, ¿cómo se dice?, en reposo. Después que le he dado el antiveneno, sí recomendamos que levante el miembro. Si fue en brazo, piernas, lo dejo elevado para que haya un buen retorno venoso. Bueno, eso hablándote de serpientes, está proscrito, no se hace más el uso de torniquetes en ningún tipo de accidente. ¿Por qué? Porque esto puede hacer de que haya complicaciones, hasta pérdida de la función, síndromes compartimentales. Pues si hay una oportunidad, en algún momento podremos hablar sobre picadas de serpientes, que es un mundo totalmente separado, ¿no? Y son otras cosas que tenemos que hacerles. Y eso es importante. Y claro, el hecho de estar en un lugar remoto no nos exime de que tenemos que llegar a una unidad de atendimiento. Creo que bien, es eso. Y claro, darle un analgésico. Si el individuo está en condiciones de poder hidratarse por la boca, tiene que hidratarse. Pero si él está vomitando, pues no le voy a dar nada por la boca, le voy a preferir dar todo endovenoso. Pero si él está consciente y él no está vomitando, sí le puedo dar líquido. Porque muchas veces siempre dicen, ha sido picado por algún ponzoñoso, entonces no hay que darle nada por la boca. Pero no, sí se le puede dar, se le tiene que hidratar, este individuo tiene que orinar. Bien, Rocío Portugal ha levantado la mano, por favor puede prender su micrófono y hacer su pregunta. Muchas gracias. Ahora, aprovechando que está el doctor Martínez, quisiera solicitarle si nos pueden dar cómo es el protocolo para solicitar los antídotos. ¿Cuál es el protocolo? Bolivia, tú me estás preguntando. Sí, en Bolivia. Yo creo que eso con el Programa Nacional de Animales Pensoñentos, yo creo que el doctor Martínez puede hacerles llegar, porque aquí en el Brasil tenemos un protocolo un poco diferente, porque he tenido la oportunidad en 2010, creo, cuando fui, sí tuve la oportunidad de conversar con el doctor Gil, que es farmacéutico, y él me había hablado realmente del protocolo, que era un poquito diferente al Brasil, pero que sí, digamos, tienen ustedes una amplia experiencia. En este momento yo no tengo condiciones de poder decirles cuál es el protocolo exactamente que lo están manejando en Bolivia, pero sí me imagino que el doctor Martínez está conectado y él podría tal vez respondernos y ayudarnos. Muchas gracias por la pregunta, porque en general han ocurrido algunas situaciones administrativas en el ministerio, ha cambiado la estructura, es decir, los programas han sufrido una suerte de modificaciones, no sé exactamente cómo ha quedado, digamos, la situación de accidentes, ¿no?, ofídicos y demás, ¿no?, y accidentes relacionados a arácnidos. Entonces, no sé exactamente cuál es la estructura, porque los cambios han sido muy importantes, por un lado. Pero por otro lado, justamente a raíz de estos accidentes que han ocurrido, del fallecimiento de la persona en Cochabamba y demás, y del hecho de que han encontrado en Oruro, entonces justamente el INLASA se ha pronunciado oficialmente y han enviado a través del ministerio, porque es una instancia dependiente del ministerio, el INLASA, entonces han enviado a los servicios departamentales de salud. Entonces es ahí donde hay que acudir.
¿no? A las autoridades. En cada lugar tienen los responsables correspondientes, entonces es a través de los sedes, porque de pronto alguien puede ir y querer comprar en el INLASA. Ojo, en algún momento se pudo conseguir ahí, pero hay que mantener el curso regular y entonces hay que contactarse con los servicios departamentales de salud y ellos pues tienen sus mecanismos para hacer llegar. De hecho, en su momento, en el INLASA se podía adquirir, valía 60 bolivianos la ampolla de... ¿sí? Entonces, pero eso me imagino que ha cambiado justamente a consecuencia de lo que ha ocurrido recientemente. Bien, muchas gracias. No sé si alguien más tuviera alguna otra inquietud o alguna interrogante o quisieran compartir algo, decir algo. Los micrófonos de los participantes están activados. Aprovecho que no hay nadie que haya levantado la mano para indicarles que las personas que requieran que se les emita un certificado, por favor pueden dejar su nombre, apellido y el cargo con el que quieren que vaya su certificado en el chat, el correo electrónico al que se les va a enviar, y si nos pueden dejar la institución a la que corresponden, también sería muy bueno. Comentarles que en estas reuniones están presentes personas del CEDES de Oruro, de paramédicos, de la Caja de Salud, está alguien del Hospital de San Juan de Dios de Huachaya. O sea, hemos llegado, hay técnicos del CEDES de Pando, obviamente de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Universidad Mayor Gabriel René Moreno. O sea, hay muchísima gente que de todos los lugares del país, y eso nos es muy grato. Si hay alguien más que quisiera tomar la palabra y compartir algo, doctor Martínez. Solamente indicar, ¿no?, que también esto de la del nombre y demás, o sea, tenemos dos plataformas, ¿no?, la del Zoom y la de YouTube. Entonces es necesario que se registren en los dos lugares, porque bueno, a veces tenemos solamente un nombre, Vitalio, digamos, no sabemos su apellido y demás. Entonces, por favor, no se olviden el nombre completo, como quieren que vaya el certificado, ¿sí?, el grado, si quieren, ¿no?, y además el correo electrónico para donde tengamos que enviarlo. Y lo importante, bueno, si quieren, ojalá también la institución. Y además, ¿no?, o sea, hay bastantes biólogos y médicos también participando. Y me imagino que de estudiantes, seguro que sí. Bueno, hemos estado... Pregunta, por favor, tengo una pregunta del chat de YouTube, justamente. Dice Mare Bichito. Primero dice, querida doctora, en Bolivia tenemos biólogos como Natalia Herrera y Sergio Ávila, trabajando con este grupo de arañas. Y su pregunta es, ¿el uso de hielo en el área para retrasar el efecto de veneno, usted lo sugiere? En relación a, hay algunos accidentes por animales ponzoñosos que sí necesitan hielo. Una de ellas son las orugas, quemadas por orugas, por lagartas. Sí hay que ponerles hielo, porque inactivan el veneno y reducen el dolor. Pero en relación a arañas, escorpiones, es por el contrario, tenemos que utilizar agua caliente. Y eso creo que tal vez no estaban conectados. Yo ya les acabé diciendo que en un servicio que es de referencia, que es como es el Hospital Vital Brasil, ya en la parte de la preconsulta, que sería el triaje de enfermeras, de enfermería, donde mide la presión y le toman el nombre y todos los datos epidemiológicos, ya le preguntan qué es lo que pasó. Si el individuo responde que fue picado por una araña o fue picado por un escorpión o no sabe, pero está con mucho dolor, ya se le entrega la bolsa de agua caliente para que pueda colocarse en el local, para que pueda inactivar el veneno. Entonces, el mecanismo es totalmente diferente. Estoy pensando, digamos, que está hinchado y quiero ponerle hielo, pero va a peorar el dolor. Tengo que darle una bolsa de agua tibia o caliente, pero que la voy a envolver con alguna toalla o algún tejido para que no pueda quemar, para que no la queme la piel, y eso es lo que va a evitar el dolor, por lo menos disminuye al principio. Quisiera, por favor, que se enfatice un poco el hecho de que en algunos casos,
en algunos de los accidentes, puede existir, digamos, algunos signos de hemólisis. Y obviamente también la necesidad de utilizar analgésicos, ¿no? Y obviamente que pueden tener alguna propiedad de más bien favorecer más todavía el riesgo este, o si no el sangrado, ¿no? Sino precisamente la hemólisis, por un lado. Y la otra situación asociada al uso de corticoides, ¿no? Considerando de que en nuestro país, básicamente, o sea, la cantidad de diabéticos que tenemos es muy grande en Bolivia. Entonces, y ojo, se está hablando de usar antibióticos durante 7 días, por ejemplo, eso es un tiempo prolongado y la cantidad puede de todas formas implicar riesgos importantes de hiperglicemia. Entonces, ¿qué cuidados habría que tener a propósito de estas dos cosas? En relación al uso de corticoides, es una dosis relativamente no muy alta y por un tiempo, digamos, razonable. En los casos graves los estamos usando por 7 días, pero en los casos moderados apenas les damos 5 días. Entonces, realmente, ¿cuál sería el mejor cuidado? Pues que hagamos un diagnóstico preciso, de que no estemos dando corticoide a toda herida que me parezca que es loxosceles, a toda herida que pienso que tiene necrosis, porque tengo que hacer diagnóstico diferencial con varias cosas. Tengo que hacer diagnóstico con carbunco, con infección de estreptococos, estafilococos, y todo aquello que puede dar necrosis, ¿no? Entonces, otras infecciones que pueden dar. Entonces, tengo que estar muy segura de que sea, sea loxosceles y que tenga un beneficio, porque para las otras infecciones no habrá beneficio alguno, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Entonces aquí el recado que les quiero dar es que no sea automedicación, ¿no? Toda picada tengo que tomar corticoide, ¿no? Ese es el recado. El recado es que yo tengo que ir a una unidad de atendimiento, pero por lo menos para que me hagan el diagnóstico, la posibilidad, levanten la hipótesis del diagnóstico que sea una picada de araña. Y si es loxosceles, apenas dar para los clínicos, ahí el mensaje, solamente dar en aquellos que realmente tienen una herida o una necrosis mayor que 3 centímetros. Y para aquellos que no, pues no les voy a dar nada, apenas les voy a dar analgésicos, ¿no? Y eso es importante. Gracias. Antibióticos acabamos no dándoles porque por lo menos nuestra experiencia es que no vemos infección secundaria en el local. Sí hay descripción de que sí puede dar infección secundaria, pero realmente yo nunca he observado una loxosceles, por ejemplo, con necrosis y infectarse. Diferente que, digamos, que no es el tema de hoy, diferente de lo que es serpientes, que sí complican con infección secundaria, pero que también el uso de antibiótico terapia lo utilizamos con mucha racionalización. Apenas usamos en pacientes que sí tienen infección y nunca los usamos como profiláctico, ¿no? Como profilaxis nunca, apenas con infección confirmada. Bien, bueno, aquí en el chat de YouTube, María René, que trabaja en el CES La Paz, dice, los sueros se distribuyen según la tasa de incidencia de casos. Los centros de salud lo solicitan a sus sedes para que estos pidan al Ministerio, al INLASA, distribuye de esta manera. Eso es lo que decía el doctor Martínez, ¿verdad? Que la solicitud se hace a través de los sedes. Perfecto. Y eso, digamos, no es diferente. Yo creo que todo el mundo trabaja así. Por ejemplo, aquí en el Brasil tenemos una ficha de notificación compulsoria. Solamente va a llegar el antiveneno a aquellos que lo están notificando. No le voy a mandar antiveneno, digamos, a Guatajata, que no tiene ningún accidente, pero sí le voy a mandar, digamos, a Trinidad, porque sí, los accidentes están siendo notificados allá y ellos lo están utilizando. Entonces eso es importantísimo, es un sistema de retroalimentación y organizado, tengo que notificarlo, tiene que haber demanda para que pueda ser cumplida la demanda, ¿no? Excelente. No tengo yo más preguntas en el chat, ni tampoco hay más personas que hayan levantado la mano. Y bueno, vuelvo a recalcar que ahora nos están dejando sus instituciones. Hay bastantes personas de todo el país, realmente hemos llegado a Oriente y Occidente y están personas, biólogos de las universidades, de los centros de custodia,
realmente muy grato. Hemos tenido alrededor de 100 participantes en las dos plataformas. Y bueno, finalmente yo les doy la palabra al doctor Martínez, a la doctora Torres, para que finalicemos este evento. Doctora Liz, si puede prender su cámara y así nos tomamos una foto los que somos y los que fueron de la cátedra de parasitología. Una foto a la distancia. Bien, en general estamos profundamente agradecidos, ¿no? Son 2 horas de sesión y tenemos todavía alrededor de 75 personas. Entonces, eso es muy bueno. Es realmente muy importante porque esto enganchó, porque es necesario conocer cosas que definitivamente sabemos, ¿no? Porque al final, en la academia, aquí en las universidades bolivianas, tocamos muy poco estos aspectos. De hecho, prácticamente tenemos contadísimas personas que sepan manejar este tipo de accidentes, por ejemplo. Entonces, obviamente, hago la invitación pública de algo que habíamos hablado, ¿no? Yo le había manifestado aquí a nuestra distinguida invitada que pueda incorporarse para ser investigadora asociada con nosotros, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante y además a través de ella y a través de la institución vamos a poder, por un lado, difundir material, intercambiar experiencias y, ojo, además, esto es un mensaje para todos, ¿no? Si acaso hay algún accidente y demás, eso es lo que hago. Normalmente cuando tengo algunas cosas, yo pido fotografías, me comunico con ella, a veces no importa la hora, o sea, yo le digo que me disculpe y le digo cuál es su punto de vista y además a veces hemos manejado casos justamente nada más comunicándonos, ¿no? Entonces esta invitación alcanza a todos, pues yo creo que es necesario buscar los canales correspondientes para tratar de salvar una vida o mínimamente para disminuir un dolor que puede ser muy intenso, ¿no? De la mejor manera posible. Otra de las cosas es que a partir justamente de la emergencia, de las noticias referentes a las viudas negras, hemos creado un grupo, ¿no? Que está en el marco de la Sociedad Boliviana de Entomología. Entonces, las personas de la sociedad se han incorporado, aquellas que están interesadas en poder hacer algo más para poder conocer un poco más sobre esto o inclusive para intercambiar experiencias. Entonces, yo creo que también, aparte de esta invitación, yo quisiera comprometerle para que en un siguiente momento hagamos una sesión como esta, pero ya sobre accidentes ofídicos, que también es muy importante para nosotros. Y muy agradecidos, definitivamente contentísimos, y además lo lindo, ¿no?, de encontrarnos, la ventaja de las telecomunicaciones que nos permiten volver a vernos y poder intercambiar opiniones y, ojo, y aprender. Es lindo saber que alguien que fue antes nuestro auxiliar docencia es alguien que ahora nos enseña. Muchas gracias por eso y muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, y tal vez unas palabras de despedida. Palabras de despedida, la doctora Paz, esa, por favor. Muchísimas gracias y pues bueno, acepto el desafío a trabajar entonces. Sí, tenemos que trabajar en cooperación y claro, tenemos muchas cosas que tenemos que relatar, solamente así tenemos, Bolivia es tan rico en todo, hasta en los accidentes me imagino, por serpientes y arañas, pero sí tenemos que motivar mucho para poder mostrar, ¿no?, que estos accidentes también están pasando aquí y todo eso para que también seamos mencionados y referenciados, ¿no?, en otros lugares. Bueno, quería agradecerles la oportunidad y siempre pues una alegría, cuenten conmigo para que pueda poder aportar mi granito de arena en esta parte que es muy apasionante, realmente es una cosa que realmente lo hago con mucha alegría, con mucho cariño en relación a animales ponzoñosos, que es una cosa que realmente es fascinante aquí. Pero sí, yo les estoy dejando mi email. Les voy a hacer llegar lo que yo los presenté, mi presentación en PDF, para que puedan divulgarlo. Tenemos que divulgar el conocimiento siempre. Gracias, Víctor. Gracias. Y Pamela, gracias también. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Tenemos los correos electrónicos de las personas, así que vamos a difundir la información a través de aquello. Y muchas gracias a todos por haber permanecido en la plataforma y por su participación.
Gracias. Bravo, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hay muchas señales de agradecimiento en todas las plataformas. Gracias, hasta luego. I'm needing you to see. I can't just hold in this feeling of